En este canal tenemos varios videos hablando sobre programas y aplicaciones que separan las voces e instrumentos de una canción. Es más, tenemos una lista de reproducción completa. ¡Qué bien! Te la dejo acá en la tarjetita. ¡Bien, bien, bien! En los comentarios de esos videos, ustedes me recomendaron que pruebe este programa. Splitter GUI, Splitter GUI... Así no es, perro. Se dice así. Splitter GUI. La cosa es así, en este video vamos a aprender a descargar y a usar este programa. Vamos a ver qué tal son los resultados y vamos a ver si vale la pena en comparación con Moisés y el RX8. Pero atención, este programa es completamente gratis, de por vida, sin límites. Ah, caray, eso sí me interesa, Ya probamos Moisés, la LAL.ai y el RX8 de iZotop, que por cierto ese es el video más visto de todo el canal. Míralo a Duraznito viviendo la buena vida. Pero lo que siempre me pidieron ustedes es una opción gratuita, ya que todos esos programas son de pago. ¿Conoces algún otro programa o aplicación similar a Moisés o al RX8? Contame en los comentarios, así puedo hablar de eso en futuros videos. ¡Qué agradable sujeto! Para descargar este programa tenemos que venir al link que tenemos en la descripción. Este programa es completamente gratuito, pero podemos hacer una donación para apoyar a los creadores. Son medio fantasiosa vos, ¿puede ser? Simplemente tenemos que descargar el programa dando clic en este enlace y comienza la descarga. Una vez que terminó la descarga, abrimos el instalador, damos en siguiente, aceptamos los términos, damos en siguiente, esta sería la ubicación donde se va a guardar, podemos cambiarla o dejar esa, y damos en siguiente, y finalmente en instalar. Acá es importante que no se asusten. Tengo miedo. Porque una vez que empieza este proceso, tarda bastante, así que tengan paciencia. Okay. Una vez que termine, damos en finalizar y listo, ya vamos a poder usarlo. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Una vez que abrimos el programa, vamos a notar que la interfaz es muy sencilla. Y primero que nada, tenemos que elegir la cantidad de pistas en la que vamos a dividir la canción. Si elegimos dos, vamos a tener por un lado la pista, o sea el karaoke, y en otro lado la voz sola, la capela. Esa opción es ideal para personas que necesitan la instrumental de alguna canción o que necesitan la capela de alguna canción para un remix o lo que sea. Después, con la segunda opción, separamos en cuatro partes, o sea, voces, bajo, batería y otros. Y con la última opción, separamos en cinco partes, voces, bajo, batería, piano y otros. Eso es nuevo. Oye, despacio, cerebrito. Ya con todas estas pistas separadas, vamos a poder empezar a crear multitracks, eliminar un instrumento para grabar un cover o aislar un instrumento para practicar, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben. Ponele voluntad. Yo por ahora voy a seleccionar esta opción. Nos aseguramos de tener seleccionada esta casilla para obtener la máxima calidad y tocando acá vamos a elegir la carpeta donde se van a guardar las pistas. Yo voy a seleccionar por ejemplo esta carpeta y ahora si tocamos acá podemos seleccionar el archivo que queremos procesar. Lo buscamos y le damos en abrir y enseguida va a comenzar a procesarlo. Va a tardar unos pocos minutos y cuando termine abajo va a mostrar este mensaje, Run Complete. Si no aparece este mensaje, algo falló. Ahora sí, si vamos a la carpeta que seleccionamos antes, vamos a encontrar las pistas. Ya tenemos nuestros archivos listos para usar. En el caso de que queramos separar solamente en dos pistas o en cinco pistas, el proceso es exactamente igual. Vamos a hacer algunas pruebas y vamos a ver qué tal quedaron. Ahora sí viene lo chido. We'll be right back.
my shot, so now make your chance to blow. This opportunity gone once in a lifetime. Recuerden que no puedo probar con otras canciones porque tienen copyright. Significa peligro. Supernatural woman. Supernatural freak. So mama, it got me down on my knees begging, please, it got me, baby. Ahora vamos a ver qué tal queda una canción separada en solamente dos pistas. City's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I say, teniendo en cuenta que es completamente gratis. A vos, ¿qué te pareció? ¿Vale la pena? ¿Es mejor que Moisés o el RX8? Contame en los comentarios. Si el video te gustó, dale me gusta, déjame un comentario, suscríbete y activa la campanita. Eso me ayudaría un montón. Y acá te dejo dos videos más que te pueden llegar a gustar. ¿Nos vemos en el próximo video? Yo espero que sí. ¡Chau!